Demasiado grande. Ay, y luego, con esa claridad que tenía, con ese talento. Tápame, 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 tápame. No, señora, llorar no se lo consiento. Hace ya 6 años que murió. No puede usted estar como el primer día. Bastante lo hemos llorado. A pisar firme, señora, y que salga el sol por las esquinas. Que nos espere muchos años cortando rosas. Ay, ama, pero es que estoy muy viejecita. Tenemos encima una ruina muy grande. No faltará. También yo soy vieja. Oh, ojalá tuviera yo tus años. Nos llevamos poco. Pero como yo he trabajado mucho, estoy engrasada. Y usted, a costa de poltrona, se le han embaravitado las piernas. Oh, es que yo no he trabajado. Oh, sí, con las puntillas de los dedos, con los tallos, con los hilos, con las confituras. Pero yo he trabajado con las espaldas, con las rodillas, con las uñas. Entonces, gobernar una casa no es trabajar. Es mucho más difícil fregar sus suelas. Mira, no quiero discutir. Ay, ¿y por qué no? Ay, ¿así nos entretenemos? Venga, explíqueme. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos quedado mudas? Antes sí que se oían voces. Que si esto, que si lo otro, que si no planchen más, que si las natillas. Ay, ama, pero si es que yo ya estoy entregada. Y un día sopas, otro día migas, mi vasito de agua y mi rosario en el bolsillo. Esperaría la muerte con dignidad. Pero cuando pienso en Rosita... Esa es la llaga. Cuando pienso en la mala acción que le hicieron y en el terrible engaño mantenido y en la falsedad del corazón de ese hombre que no es de mi familia ni merece ser de mi familia, entonces me gustaría tener 20 años, coger un vapor y llegar a Tucumán y coger un látigo y una... cortarle la cabeza y machacársela con dos piedras, darle la mano del falso juramento y de las mentirosas escrituras de cariño. Eso, pagué con sangre todo lo que sangre ha costado, aunque todo sea sangre mía. Y después, aventar la ceniza sobre el mar, resucitarlo y traerlo aquí, junto a Rosita, para respirar satisfecha con la honra de los míos. Ahora me dará usted la razón. Te la doy. Allí encontró a la rica que iba buscando y se casó. Pero debió decirlo antes, porque esta mujer ya está pasada, señora. No podíamos mandarle una carta envenenada que se muriera nada más recibirla. Ay, qué cosas. 8 años lleva allí de matrimonio y hasta el mes pasado no me confesó el trato ya la verdad. Yo notaba algo en las cartas. Los poderes que no venían, un aire dudoso. No se atrevía. ¿Cuándo se atrevió? Cuando se murió su padre. Pero...
¡Ama! ¡Recoge esas dos onzas! ¡Niña! ¿Pero qué hacéis? Pues ya, me criticas un poquito. ¿Dónde vas? Voy al invernadero. ¿Se llevaron ya las macetas? No, aún quedan unas cuantas. Y ya está. Usted sentada y yo sentada. Y a morir tocan. Y no hay ley. Y no hay camino para hacerlo polvo. Ya, no sigas. Es que no tengo yo genio para aguantar estas cosas. Sin que el corazón me corra como un perro perseguido. ¿Qué quieres que yo haga? Que nos lleve el río. A la vejez, todo se nos vuelve de espaldas. Mientras yo tenga brazos, no le faltará nada. Ama, yo ya no puedo seguir pagando tus mensualidades. Tendrás que abandonar. ¡Uy! ¿Pero qué hay raza que entra por las ventanas? ¡Uy! Pero, pues, ¿qué me estaré quedando sorda? Pero, bueno, ¿y las ganas que me entran de cantar? ¿Eh? Como esos niños que salen del colegio. ¿Los oye usted, señora? Mi señora, más señora que nunca. Oye. Voy a guisar una cazuela de jureles con fumada de hinojo. ¡Escucha! Y un monte nevado con granjeras de colores. Ay, pero mujer. ¡Digo! Si está aquí don Martín. Don Martín, adelante. Venga, pase y entretenga un poco a mi señora. Ay, dichosos los ojos. ¿Cuándo es la arrancada definitiva? Hoy. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La nueva casa no es esto, pero también tiene unas bonitas vistas y un patinillo con dos higueras donde también puedo tener flores. Ah, ¿vale así? ¿Y usted? Pues yo, mi vida de siempre. Vengo de explicar mi lección preceptiva. Un verdadero instituto. Era una lección preciosa, concepto y definición de armonía. Pero a los niños no les interesa nada. ¿Y qué niños? A mí porque me respetan, porque me ven inútil. Algún alfiler en el asiento, algún muñecito en la espalda. Pero a mis compañeros les hacen cosas horribles. Como son los hijos de los ricos y no se les puede castigar, así no lo dice todos los días el director. Ayer se empeñaron en que el señor Cañito, el nuevo profesor de geografía, llevaba José porque tiene el cuerpo algo retrepado. Y cuando estaba solo en el patio, se juntaron los internos y los grandullones. Lo ataron a una columna del corredor y le arrojaron desde el balcón un jarro de agua. ¡Ay, pobre criatura! Yo todos los días entro temblando en el colegio por ver qué me van a hacer. Aunque, como ya digo, a mí, por mi desgracia, me respetan un poco. Hace un poco. Tenían un jaleo tremendo porque el señor consuegra dice maravillosamente en latín, había encontrado un excremento de gato en la lista de clases. Son el enemigo. Son los que pagan. Y tenemos que vivir con ellos. Pero es que, mire usted, son los padres los que ríen las infamias. Porque como nosotros somos los pasantes y no le vamos a examinar a sus hijos, nos tienen considerados como hombres sin sentimiento. Nos sitúan en el último escalón de los que aún llevamos corbata y cuello planchado. ¡Ay, don Martín! ¡Qué mundo este! ¡Qué mundo! Yo quise ser poeta. Y me dieron una flor natural y escribí un drama que nunca se pudo representar. ¡Sí! ¡La hija del GT! ¡Ah, sí! ¡Ay! Nos gustó mucho. Usted no lo prestó. La hemos leído Rosita y yo.
4 o 5 veces. ¿Y qué? Ay, qué bonita. Sobre todo cuando ella sabe que va a morir y se acuerda de su madre y la llama. Es un drama fuerte, un drama de contexto y contorno, pero nunca se pudo representar. Oh, madre excelsa, torna tu mirada a la que en vil soporte hendida yace. Recibe tú las fúlgidas perseas y el órdido estentor de mi combate. Y que está mal que eso, de acento y censura. El órdido extensor de mi combate. Precioso, precioso. Ay, es muy difícil ser poeta. Luego, yo quise ser farmacéutico, pero no pudo ser. Un hermano mío, que en gloria esté, era farmacéutico. Ay, yo no pude por, y me tuve que hacer profesor, porque tenía que ayudar a mi madre. Yo sí que envidiaba a su marido porque él fue lo que quiso. Y eso le costó la ruina. Pero no es lo mío. Pero usted sigue escribiendo. Pues escribo, pero no tengo ninguna ilusión. Lo que pasa es que es lo único que me gusta. Por cierto, ¿vio usted mi último cuento en el segundo número de Mentalidad Granadina? ¿El cumpleaños de Matilde? Sí. Sí, lo hemos leído. Nos gustó muchísimo. Ahí he querido ser un poco más moderno, he hecho una cosa más actual. Incluso hablo del aeroplano. Pero, en fin, a mí lo que de verdad me gusta son mis sonetos. ¡Oh! ¡A las 9 musas del Parnaso! A las 10. ¿No se acuerda que hice décima musa a Rosita? Señora, ¿me ayuda a doblar las sábanas? Ay, don Martín, con su pelito blanco, ¿por qué no se casó usted, hombre de Dios? No estaría ahora tan solo en esta vida. Y no me han querido. Si es que ya no hay gusto, con la manera de hablar tan preciosa que tiene usted. A ver si lo vas a enamorar. ¡Y qué breve! Cuando él actúa en la sala baja del colegio, yo me voy a la carbonería a escucharlo. ¡Qué es idea! La representación intelectual de una cosa o un objeto. ¿No es así, don Martín? Mírela, mírela. Ay, don Martín, que tiene usted mucho mérito. Ay, hoy no se le da mérito a la poética ni a la teórica, ni a la cultura universitaria. Ay, don Martín, ¿qué le vamos a hacer? Ya nos queda poco tiempo de estar en este teatro. Ya hay que aprovecharlo con la bondad y el sacrificio. ¿Qué se oye? ¿Qué pasa? Don Martín, que vaya usted al colegio. Que con un clavo los niños han roto las tuberías y están todas las clases inundadas. Ay, vamos, qué le vamos. Yo soñaba con el Parnaso. Y ahora tengo que hacer de albañil y fontanero. Con tal de que no me empujen y me rebalen. ¡Que ya va! ¡Hijo de mi alma! A ver si el agua sube hasta que no quede un niño vivo. Bendito sea Dios. Ay, pobre hombre, qué sino el suyo. Mírese usted en este espejo. Él solo se plancha los cuellos y se cose los calcetines. El otro día, cuando le llevé la niña que estaba enferma, tenía una cama con unas sábanas que tiznaba como el carbón. Y un lavabo. Ay, y unas paredes. ¡Oh! Daban miedo. Ay, y otros tanto. Por eso siempre diré, malditos, malditos sean los ricos, que no quede de ellos ni las uñas de las manos. Anda, déjalos. ¿Sabe usted dónde estará don Rafael Solé? Explotador de los pobres, que enterraron anteayer. Con tanta monja, tanto cura y tanto borigori en el infierno. Y dirá. ¡Que tengo 40 millones de pesetas!
¡Tizonazo por aquí! ¡Tizonazo para allá! ¡Un tapete! ¡Bofetando ahora! ¡Hasta que la sangre se le convierta en carbonilla! Anda, pero si todos los cristianos sabemos que ningún rico puede entrar en el reino de los cielos. Pero como sigas hablando de ese modo, tú vas a ir al infierno de cabeza. ¿Al infierno yo? Del primer empujón que le doy a la caldera de Pedro Botero, llega el agua caliente a los confines de la tierra. No, señora, no. Yo entro en el cielo a la fuerza, con usted. Cada una sentada en un sillón de seda celeste que se meja solo. Y con abanicos de raso grana. Y en medio de las dos, en un columpio de jazmines y romero, Rosita meciéndose. Y delante, su marido, cubierto de rosas, como salió en su caja de esta habitación. Con la misma sonrisa, la misma frente blanca como si fuera de cristal. Y usted se mece así, y yo así, y Rosita así. Y detrás, el señor, tirándonos rosas, como si las tres fuésemos un paso en ácar, cubierto de velas y pañuelos. ¿Y los pañuelos para las lágrimas? ¡Que se queden aquí abajo! ¡Eso! ¡Que se fastidien! ¡Y nosotras de vuelta celestial! Porque ya no nos queda ninguna dentro del corazón. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios te bendiga! Hija, ¿se llevaron ya la cómoda? En este momento. Su prima Esperanza mandó un niño por un destornillador. Estarán montando las camas para esta noche. Debimos habernos ido más temprano y haber hecho las cosas a nuestro modo. A saber, mi prima, cómo habrá colocado los muebles. Pero yo prefiero salir de aquí a oscuras. Si me fuera posible, apagaría el farol. De todos modos, las vecinas estarán acechando. Con la mudanza ha estado la casa llena de niños, como si hubiera muerto. Ay, si yo lo hubiera sabido. No habría consentido bajo ningún concepto que tu tío hubiera hipotecado la casa con los muebles y todo dentro. Y ahora lo que nos queda, lo sucinto, una silla para sentarnos, la cama para dormir, para morir. Buena fue la jugada que nos hizo. Mañana vienen los nuevos dueños. Cómo me gustaría que tu tío pudiera vernos. El maño roto. Pusilánime para los negocios, chalado de las rosas, hombre sin idea ninguna del dinero, me arruinaba cada día. ¡Ahí está fulano! ¡Que entre! Y entraba, con los bolsillos vacíos, y salía con ellos repletos de plata. Ah, pero siempre, ¡que no se entere mi mujer! ¡Que no se entere mi mujer! ¡Tonto! ¡Ay, mía! Pero no había calamidad que no remediase. Un niño desamparado al que no ayudase. Porque tenía el corazón más grande que hombre tuvo. Y el alma cristiana más pura. ¡Pero qué digo! ¡Cállate, vieja! ¡Cállate, habladora! ¡Acepta la voluntad de Dios! ¡Arruinadas! ¡Sí! ¡Rayando para adelante! Pero, hija, cuando te veo aquí, ay, no se preocupe de mí, tía. Yo sé que la hipoteca la hizo para pagar mis muebles y mi ajuar, y eso es lo que me duele. Hizo bien. Tú te lo merecías todo. Y todo lo que se compró es digno de ti y será hermoso el día que lo uses. ¿El día que lo uses? ¡Claro! ¡El día de tu boda! No me haga usted hablar. Ese es el defecto de las mujeres decentes de estas tierras. No hablar. Y no hablamos. ¡Pero tenemos que hablar! ¡Ama! ¡Ha llegado ya el correo! ¿Qué se propone usted? Que me vea escribir para que aprenda. ¡Calle! No, no me callo. Ahora es cuando tengo que hablar alto.
¡Sal de estas cuatro paredes, hija mía! ¡No te hagas a la desgracia! Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que esas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas en un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar. Yo lo sabía todo, sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. He estado recibiendo sus cartas con una emoción llena de congoja. Y aún a mí misma me ha sonido. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Yo me encontraba señalada con un dedo que hacía ridícula mi modestia prometida. Daba un aire grotesco a mi abanico de soltero. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que me arrancaran de mi cuerpo. Y se casa una amiga y otra, y tienen hijos y crecen. Y vienen a enseñarme las notas de su examen. Y hacen casas nuevas, canciones nuevas. Y yo igual, con el mismo temblor, igual que antes, cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes. Y un día bajo el paseo y me doy cuenta que no conozco a nadie. Muchachos y muchachas me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí va la solterona. Y otro, hermoso, con la cabeza rizada, comenta, a esa no hay quien le clave el diente. Y yo lo oigo. Y no me queda sino decir, vamos, adelante. Con la boca llena de veneno, unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme nunca más de mi rincón. Hija, Rosita, ya soy vieja. Ayer me dijo el ama que todavía podía yo casarme. No lo pienses, de ningún modo. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise, con toda mi alma. Con quien quise y con quien quiero. Y aún con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto cada día con el más terrible de los sentimientos. Es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir. Quiero quedarme serena, vacía. Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad. Y aún con la esperanza muerta, me acojo cada noche. Pero, hija, me persigue, la esperanza me persigue, me acorrala, me muerde, como un lobo malherido que apretara los dientes por última vez. ¿Pero por qué no me hiciste caso? ¿Por qué no te casaste con otro? Estaba atada. Además, ¿qué hombre vino a esta casa bondadoso y para procurarse mi cariño? Ninguno. Tú no les hacías ningún caso. Estabas encelada por ese palomo ladrón. Yo he sido siempre seria, tía. Te has aferrado a tu idea, sin ver la realidad, sin tener ninguna claridad de tu porvenir. Soy como soy y no me puedo cambiar. Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Y lo que tengo por dentro me lo guardo para mí sola. Eso es lo que yo no quiero. Ni yo tampoco. Tú hablas, te desahogas. Nos hartamos de llorar las tres y nos repartimos el sentimiento. ¿Y qué os voy a decir? Hay cosas que no se pueden decir, que no hay palabras para decirlas. Y aunque las hubiera,
nadie entendería su significado. Me podéis entender si os pido pan, agua, incluso un beso. Pero no me podéis quitar esta mano negra que no sé si me abrasa o me hiela el corazón cada vez que me quedo solo. ¿Ves? ¿Ya estás diciendo algo? Hija, para todo hay consuelo. Sería el cuento de nunca acabar. Yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes, pero que la espalda se mira curvando cada día. Después de todo lo que me ha pasado, le ha pasado a 1000 mujeres. Pero, ¿por qué os estoy diciendo esto? Vamos, ve a arreglar las cosas, que en unos momentos nos vamos de este Carmen. Y usted, tía, no me mire así. ¿Por qué me miráis así? Con esas miradas de perros fieles. Con esas miradas de lástima que me perturban y me indignan. Pero, hija, ¿y qué quieres que yo haga? Dejadme como cosa perdida. Ya sé que se está usted acordando de su hermana, la solterona. Solterona como yo. Era agria, odiaba a los niños y a toda la que se ponía un traje nuevo. Pero yo no seré así. Le pido perdón, tía. Ay, qué tontería. En marcha. Sí, voy a ponerme el abrigo. Parece que va a llover. Sí. Como siga este viento, no va a quedar una rosa viva. Los engaños, los impreses de la así tocan las paredes de mi cuarto. Es como si alguien quisiera poner feo el jardín para que no tuviéramos tanta pena de dejarlo. Como precioso, precioso, no ha sido nunca. Venga, póngase la pipa. Ay, esa nube. Así bien abrigadita. Y cuando lleguemos, tengo la cena hecha. Y tengo este flan, que a usted le gusta. Un flan dorado con una clavellina. Es la puerta del invernadero. ¿Por qué no la cierras? No se puede, por la humedad. Estará toda la noche golpeando. ¿Cómo no la oiremos? Yo sí. Yo sí la oiré. Vamos. Ha empezado a llover. Así no habrá nadie en los balcones para vernos salir. Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. La tarde la pone blanca, de un blanco de espuma y sal. Y cuando llega la noche, se comienza a deshojar.
Yeah.
¿Qué hago de gitana? Gitana, déjame en paz. Yo soy capaz de pegaros las arenillas del mar. Infeliz, ¿tú sabes algo? Toda su vida, señor, con engaño y desengaño. Falsa eres, cual tu raza. Venga esa mano, señor. Toma. Prisa y te marcha. Señor, dame una moneda. Ya me lo temía yo. Y si no se le quitan bailando, dejará que se vaya y se muera.
tiene dientes de marfil. ¡Qué vieja y triste asoma! Están los cauces secos, los campos sin verdores, y los árboles mustios sin nidos y sin hojas. Doña Muerte arrugada pasea por sauzales con su absurdo cortejo de ilusiones remotas. Va vendiendo colores de cera y de tormenta, como un hada de cuento, mala y enredadora. La luna le ha comprado pinturas a la muerte. En esta noche turbia está la luna loca. Yo mientras tanto pongo en mi pecho sombrío una feria sin músicas con las tiendas de sombra. Las estrellas frías son de los caminos. Hay quien va y quien viene por selvas de humo. Las cabañas suspiran. Bajo la aurora perpetua, en el golpe del hacha, valles y bosques tienen un temblor de cisterna. En el golpe del hacha. ¿Quién segó el tallo de la luna? Nos dejó raíces de agua. Qué fácil nos sería cortar las flores de la eterna caña. La luna está muerta, muerta, pero resucita en la primavera, cuando en la frente de los chopos se rice el viento del sur, cuando den nuestros corazones su cosecha de suspiros, cuando se pongan los tejados sus sombreritos de hierba. La luna está muerta, muerta, pero resucita en la primavera. La tarde canta una de ustedes a las naranjas. Mi hermanita canta, la tierra es una naranja. La luna llorando dice, yo quiero ser una naranja. No puede ser, hija mía, aunque te pongas morada, ni siquiera limoncito que las tiene. La luna negra de los bandoleros, cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la noche negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete negro? La noche espolea sus negros ijares clavándose estrellas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la noche negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Brazo de la noche entra por mi ventana, un gran brazo moreno con pulseras de agua. Sobre un cristal azul jugaba al río mi alma, los instantes heridos por el reloj. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos
de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. ¡Niño, déjame que baile! Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, luna, luna! ¡Que ya siento sus caballos! ¡Niño, déjame! ¡No pises mi blancor almidonado! El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venía, bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¡Cómo canta la zumaya! ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. ¡El aire, la vela, vela! ¡El aire la está velando!